Good night, students. Welcome to our first virtual classes according to their profession of gastronomy. We are going to continue with our English learning or English remembering, if you prefer. Okay, as you know, this is the last week for this second partial. The next week, we are going to begin the third and final partial. Really? Bien, buenas noches, jóvenes. Bienvenidas, bienvenidos a la clase de inglés correspondiente a su carrera de gastronomía. Bien, vamos a empezar con esta primera clase virtual correspondiente de este segundo parcial. Como ustedes ya saben, estamos en la última semana de este segundo parcial. La siguiente semana vamos a empezar de lleno el tercer parcial. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar, por favor. We are going to begin with the list. As you know, it's very important to call the list, really. Bueno, como ya saben, es importante tomar en cuenta la asistencia. Let me to share my screen, please. Ready, ready. Go. Where is? Here is. Bueno, esta es nuestra lista de asistencia. What date is today? Today it is May 26th, really. Mayo 27 sería en el inglés americano, ¿no? Ah, no, 26, sorry. 26, ¿no? May. Okay, we are going to begin with the list. Pay attention, please, everybody, pay attention. Ready, ready. Go, Israel Alejandro. Absent. Chile Cáceres. Doesn't hear. Daría Lidia. Absent. Luis Alberto. He's not here. Bertie Adalit. Absent. Now Karina Amelia. Present. Very good. Excellent. Joel Ibrahim. Absent. Arturo Escalera. Present. Very good. Excellent. Noelia González. Present. Excellent. Rosa Olga. Rosa Olga. Absent. Fabio Guaywa. Ya se va a conectar. Ya está bien. Cuando me avisa nomás, no hay problema. Gracias. Vamos con Said Emanuel. Absent. Oh, he never coming, really. Nunca vino. Teresa Naomi. Absent. Jennifer Laura. Jennifer. Absent. Alicia Ojeda. Present, Lisa. Very good. Excellent. Boris Paredes. Present. Excellent. Wilder Poma. Present, Lisa. Excellent. Now, Susana Kisbert. Susana. Absent. Now, José Miguel. That's me. Very good. Nieves Rojas. Absent. Following, Grover Rojas. Present. Excellent. Next, Anawara. Present. Excellent. Following, Rosario Saavedra. Rosario doesn't hear. Next, David Sánchez.
Present, Lise. Excellent. Following, Jamil Oscar. Jamil Oscar. Absent. Next, Valeria Susana. Valeria Susana. Absent. Where is Joel Tastaka? Joel? In class. Excellent. Finally, Wilmer Rolando. Wilmer? Absent. That's all, students. Maybe someone of you, I didn't call you. Give me your surnames or last name, as you prefer. Come in, apellidos, apellidos. De quienes no se ha tomado en cuenta su asistencia. Adelante. Cáceres, Cáceres. Ya vamos con Cáceres Shirley. Ya está, muy bien. ¿Quién más? Camacho. Camacho, Daría, Lidia. Ya está. ¿Quién más? Felicia, presente. ¿Me escucha? Sí, apellido. Acosta. Acosta. Listo, ya está. ¿Alguien Felicia, más? Buenas noches. Buenas noches. Teresa Molina. Molina, muy bien. Vamos con Molina, Molina, Teresa, Naomi. Ya está. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Okay. Lice, la anterior clase vine a pasar clases. Estaba en receso, me retrasé. Me había puesto falta, Lice. Ah, ya, vamos a corregir en el registro físico, ¿ya? Aquí si lo corrijo no va a dar, ¿ya? Tengo esto de digital. Lo voy a pasar todito en un solo archivo, pero en el físico lo vamos a corregir la siguiente semana, ¿no? Tenemos presencial, ¿ya? Ya, Lice, gracias. Ya, you're welcome. ¿Alguien más tal vez? Adelante. Ok, no problem. We are going to save this document. Vamos a guardar este nuestro archivo. And we are going to begin. Ready, ready, go. In the last class, we're talking about the simple present tense. Really, we did some examples about the bread. For example, we said, I eat bread. Adelante, adelante. Presente, Fabio, por favor. Apellido. Guaywa. Guaywa, guaywa. Aquí está, Mamani, Fabio. Ya, yeah, perfecto, ya está, no problem. Ya está. Then, the last class, we're talking about tense verbs. Really, we did these examples. I eat bread. I am eating bread. I have eaten bread. Le pusimos el pretérito perfecto continuo. I am had eating bread, ¿no? Yo he estado comiendo pan. Hemos hecho estos ejemplitos, ¿no? El anterior semestre. We did the verb to do. We worked about the verb to do. Trabajamos con el verbo to do in affirmative way, negative way, an interrogative way. Really, hicimos en la forma negativa, en la forma afirmativa y en la forma interrogativa el famoso verbo to do, que no es en realidad un verbo especial, no es, pero da lugar a ciertas confusiones, ¿no? Okay, for tonight, you have to do a homework, really. You have to conjugate, you had to conjugate, sorry, the verb to make. Tenían que conjugarme para hoy día el verbo to make. Really? Did you do? ¿Hicieron la conjugación del verbo to make? Yes? No? La anterior clase, the last class we did to do. La anterior clase hicimos to do. Hemos hecho el verbo to do, hacer. Also, for tonight, you had to do the conjugate of the verb to make. Para hoy día, esta noche, tenían que conjugarme el verbo to make. As you know, to do, it's mean hacer. Also, to make, it's mean hacer. Como ustedes pueden ver, to do significa hacer. Y to make también significa hacer. A ver, we are going to conjugate the verb to make. Vamos a conjugar el verbo to make. First, we have to conjugate in Spanish language. Primero conjugamos en castellano. Yo hago, tú haces, él hace, ella hace, eso hace, nosotros, nosotras hacemos, ustedes hacen. Y en el inglés británico ya saben que sería vosotras o vosotros hacéis. Finally, ellos o ellas hacen.
Bien, para conjugar el verbo dijimos que lo primero que hay que hacer es colocar los pronombres personales. Vamos a colocar yo, I, tú, you, él, he, ella, she, eso, esa, ese, it, nosotros, nosotras, we, ustedes, vosotros o vosotras, you, one more time, and finally, ellas o ellos, they. Bien, una vez que hemos puesto los pronombres personales, identificamos la forma base del verbo to make. Identificamos la forma base del verbo to make. Could you tell me its base form of verb to make? ¿Podrían decirme su forma base del verbo to make? Coming, adelante. ¿Cuál es su forma base del verbo to make? Make. Excellent, very good. Only make. Muy bien, thanks. Solamente make. Su forma base es solamente make. We don't need to use the preposition to. No necesito utilizar la preposición to. Why? ¿Por qué? Porque con la preposición to dijimos que está en su forma infinitiva. To make, hacer, to play, jugar, to sleep, dormir, to drink, beber, ¿no? Esas terminaciones ar, er, ir, con la preposición to. Para conjugar solamente utilizamos su forma base, que es make, nada más. Dijimos que los pronombres personales referidos a la primera, a la segunda, y en realidad a todos los pronombres personales en plural, llevan una única conjugación, que es el verbo en su forma base. Entonces colocamos para la primera persona, I make, you make, we make, you make, they make. Ya está hecha la conjugación para el primer grupo, dijimos. But with this group about he, she, it, we have to be careful. We talked about this the last class, really. Pero con este grupito de las terceras personas, he, she, it, tenemos que tener cuidado, ¿no? Ya hemos hablado de este grupito la anterior clase. Hemos dicho, bueno, aunque he dicho algo irónico, no, tampoco no es en serio, pero en la anterior clase dije que este grupito de he, she, it es problemático, les dije, ¿no? Les dije que es conflictivo. Sí. Les dije que es problemático, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está ella, les dije, porque está she, ¿no? En cambio, ustedes podrían decir que es problemático porque está él, he, ¿ya? En fin, en definitiva, tenemos que tener cuidado con he, she, it. Siempre va a tener otra conjugación y como ustedes ya saben, igual utiliza otro auxiliar, ¿no? Hay que tener cuidado con he, she, it. Y generalmente es donde más nos equivocamos, ¿ya? Si yo colocase solamente make, he make, va a estar mal. She make, va a estar mal. It make, va a estar mal. Entonces, otra vez volvemos a utilizar las reglas de la pluralización. Este verbo make, ¿a qué regla de la pluralización pertenecería? ¿A la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta? Adelante, ¿a qué regla de la pluralización pertenecería? La primera. A la primera regla, muy bien. Y la primera regla dice que para pluralizar se aumenta una S, only a S. That's all, solamente una S y así sería. Por eso aquí decimos makes, he makes, she makes, it makes. Listo, ya hemos conjugado para este grupito problemático. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda sobre la conjugación del verbo to make? Yo creo que, bueno, creo que ya hemos socializado también en la clase presencial. ¿Preguntas, dudas? Adelante. Very easy, really. Facilito, ¿no? Ok, now we are going to remember in negative way. Vamos a recordar en la forma negativa. As you know, in negative way, we need to use the auxiliaries do and does. Really? Como ustedes ya saben, en la forma negativa sí o sí tengo que utilizar los auxiliares do y does. Sí o sí los auxiliares do y does. What the hell with this? Sorry. Pero vamos a tomar en cuenta entonces este uso de los auxiliares do y does. As you know, these auxiliaries don't have any translation, don't have any meaning, really. Como ustedes ya saben, estos auxiliares no tienen ninguna traducción,
no tienen ningún significado, solamente tienen un valor gramatical, dijimos, ¿no? Y se utilizan para la forma negativa y para la forma interrogativa. Bien, en castellano es facilito, solamente colocamos el negativo no y ya está, ¿no? For example, yo no hago, tú no haces, ustedes no hacen, también sería vosotros, vosotras no hacéis, ¿no? Ustedes me pueden añadir si gustan, vosotros o vosotras no hacéis, que es en el inglés británico, que ya hemos hablado con ustedes, ¿no? I'll talk in all day. There is not any difference between you and vos, ustedes y vosotros, ¿no? Aunque ya hemos hablado con ustedes, ¿no? Que en la actualidad ya no habría una diferencia, ¿no? Entre el ustedes y el vosotros o vosotras. En la actualidad ya no. ¿Por qué? Porque ya no tenemos clases sociales, ¿no? Ya no tenemos esos estratos sociales tan diferenciados y marcados como se tenía en la época colonial, en la época republicana, ¿no? Parte de la época republicana, ¿no? Ahora que estamos en la época estatal, ya no hay esa diferencia. Tampoco ya no hay tanto así en Europa, ¿no? Ya hemos hablado un poquito las anteriores clases. Hemos dicho que la nobleza, la clase noble, ya ha perdido muchos de sus privilegios, ¿no? Muchos de sus privilegios que gozaban antes, ¿no? Ahora inclusive muchas personas de la nobleza están en bancarrota, están en quiebra, ¿no? Ya no necesariamente en la actualidad ser de la nobleza significa ser adinerado, ¿no? Ya no es exactamente ser adinerado, ¿no? Ahora la clase burguesa era anteriormente la que dominaba la economía, ¿no? La clase burguesa. Ahora, ¿cuál será? Ya hemos visto que la última actividad económica, el boom en cuanto a las actividades económicas en el mundo, ya no es la actividad primaria, tampoco ya no es la actividad secundaria, sino es la actividad terciaria, ¿no? Ustedes llevan algo de mercadotecnia, van a llevar, creo que sí. La actividad primaria, que ya dijimos, es la actividad extractiva. La actividad que se extrae los recursos naturales de la naturaleza, del suelo, ¿no? Vale decir, la agricultura, la minería, la minería, la agricultura, la madera, en fin, ¿no? Y la actividad secundaria se refiere a la actividad transformativa o industrial, que consiste en transformar o en fabricar productos de la actividad primaria en otros productos, ¿no? Creo que ya hemos hablado con ustedes. Por ejemplo, si cultivan papa en la actividad primaria, en la actividad secundaria, al hacer papa frita, ya están transformando esa papa en un producto, papa frita, dijimos, ¿no? Si están explotando oro, al hacer tal vez monedas de oro, ya lo están transformando, o al hacer lingotes de oro, casi me tranco yo mismo, al hacer lingotes de oro, están transformándolo, ¿no? Bien, ¿qué más? La actividad terciaria es la que está moviendo ahora la economía. ¿Cuál es la actividad terciaria? ¿Se acuerdan? Ustedes forman parte de esa actividad terciaria. Creo que mucho comido. ¿Cuál es la actividad terciaria? La de servicios. Service. Nowadays, we need to service the customers. Really? En la actualidad, ahora tenemos que servir, tenemos que atender al cliente, ¿no? La actividad económica más importante en la actualidad es la actividad terciaria de servicios. Ya ustedes van a satisfacer el servicio de alimentación, ¿no? El servicio de alimentación, ¿ya? Bien, entonces no habría ya mucha diferencia entre el ustedes y el vosotros. Ambos son formales, dijimos, ¿no? Bien, entonces en la forma negativa me van a añadir si gustan la traducción. Tú no haces, ustedes no hacen, vosotros, vosotras no hacéis, ¿ya? Bien, para hacer la forma negativa, ustedes ya saben, vamos a dividir en dos grupitos, dijimos, ¿no? The first group will be I, you, we, they, ¿no? El primer grupito va a ser I, you, we, they. In this group, we need to use the auxiliary do
Con el primer grupito se utiliza el auxiliar do. And with the second group, this disturbed group, he, she, it, we are going to use the auxiliary does, ¿no? École. Entonces, para decir yo no hago, colocamos el sujeto I, luego colocamos el auxiliar do y después el negativo not, y el verbo se mantiene en su forma base, dijimos, en su forma base. I do not make, yo no hago, I do not make. Ahora, ya saben, si gustan, pueden contractar, pueden decir you don't make para decir tú no haces, ustedes no hacen. Vosotros, vosotras no hacéis, etcétera. Pueden contractar. Pero ya saben, contractarse es simplemente ahorrarse, abreviar, ahorrarse un poquito en la escritura, pero tampoco no nos ahorramos mucho al escribir, ¿no? Tal vez al principio sería ideal que escriban completito. Ya una vez que tenga mayor dominio, mayor práctica, bueno, ya podemos lanzarnos a contractar, ¿ya? Bien, esa es la manera. ¿Cómo se hace la forma negativa? Con este segundo grupito, with this second group, as you know, we have to be careful. Con este segundo grupito, como ya saben, hay que tener cuidado, ¿no? Para decir, él no hace, ella no hace, eso no hace. First, we need to use the auxiliary does. Primero tenemos que usar el auxiliar does, ¿no? Colocamos el sujeto he, luego el auxiliar does. Después el negativo not y el verbo vuelve a su forma base. Ya no necesito utilizar el makes que hemos visto en la forma afirmativa. Ya no necesito usar makes. El verbo vuelve a su forma base. ¿Por qué? Porque en la forma base su conjugación ya está hecha con el auxiliar does. Al utilizar este does ya estamos conjugando al verbo make. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda sobre la forma negativa? Have you got any question about negative way? Come in, preguntas, dudas, adelante. No, teacher. Excellent. Finally, we are going to reinforce interrogative form. Finalmente vamos a reforzar la forma interrogativa que ustedes ya dominan. Pero ojo, esto no es para el rato nomás. Eso es lo que estoy viendo con algunos grupos. Yo sé que ustedes, su grupo va a ser la excepción. Estamos ni bien recordando la conjugación del presente. Y creo que les he dado que conjuguen el verbo. Les he dado como tarea, creo que me conjuguen 3 verbos o 4 verbos. Creo que les he dicho el verbo comer. Y ya me están diciendo en la forma interrogativa, I eat. No va a dar. Se maneja esta misma forma de conjugación para todos los verbos, menos el famoso verbo to be, dijimos. Después los demás, los más de 13,000 verbos, se tienen que conjugar de esta manera en el tiempo presente simple. Ya no es solamente para el rato, por favor. Esto tiene que ser en realidad un aprendizaje significativo para todos, para todas. Un aprendizaje significativo significa, valga la redundancia, para toda la vida, ¿no? Bien, en la forma interrogativa en castellano es facilito. Solamente le damos en la forma oral esta entonación de pregunta, ¿no? Decimos yo hago, ya es pregunta. Y en la forma escrita añadimos los signos de interrogación, tanto al principio como al final. Pero en inglés no es así, dijimos. No hay eso de decir, I make. No va a dar. Tengo que utilizar los mismos auxiliares que en la forma negativa. Ok, we are going to begin with the auxiliary. After the subject. And finally the verb. As you know, the verb come back to its base form. That's all. Entonces, en la forma interrogativa, comenzamos por el auxiliar, después el sujeto, finalmente el verbo que vuelve o regresa a su forma base. Y no se olviden colocar el signo de interrogación. Si no colocan el signo de interrogación, por más de que hayan hecho bien con esta estructura gramatical, va a estar mal si no colocan el signo de interrogación. ¿Ya? Do I make? Do you make? Do we make? Do you make? One more time in plural way. Do they make? That's all.
Now, with this second group, as you know, we have to be careful. Como ustedes ya saben, con este grupito hay que tener cuidado. Para decir él hace, ya saben, el auxiliar es el does. The subject, it is he. And the verb also come back to base form. Y el verbo, ya saben, otra vez vuelve a su forma base, ¿no? Diríamos, does he make, él hace, does she make, ella hace, does it make, eso hace, that's all, éxito sería. Have you got any question about the way to conjugate these two verbs that we remembered the last class and to now, tonight, this verb to make in affirmative, negative, and interrogative way in simple present tense, obviously? ¿Tienen alguna pregunta sobre la forma de conjugación de estos dos verbos que ya hemos hecho la anterior semana, el verbo to do, y hoy día estamos reforzando el verbo to make en el presente simple? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante. ¿Nothing? No, teacher. Todo bien. Excellent. Okay, students, pay attention, please. As I told you the last class in our presential class, for to say hacer in English language, there are two ways to say hacer. Como ustedes ya saben, y hemos hablado un poquito la anterior clase, para decir hacer en inglés tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones, las que estamos usando la anterior clase y esta clase. El verbo to do, que aquí está, el verbo to do, que significa hacer, y el verbo to make, que también significa hacer. Bien, antecitos de que me den la respuesta. Ustedes ya saben, no es nada del otro mundo, pero vamos a reforzar nomás, solamente vamos a reforzar. En la siguiente sesión me van a decir la diferencia, si es que hay o no hay, entre el verbo to do y el verbo to make. In the next meet, please, you have to tell me if is there is there any difference between to do and to make? Do you understand? Me van a decir en la siguiente sesión, por favor, si es que hay alguna diferencia entre el to do y el to make. Si hubiera, ¿cuál sería la diferencia? ¿Ya? Bien, por favor, les voy a pedir que se conecten nuevamente. Vamos a hacer una sesión más cortita, y con eso terminaríamos. ¿Ya? Conéctense una vez más, por favor. See you soon. Nos vemos pronto. Mm-hmm.